Hoy quiero comentarles sobre una situación que se ha venido presentando en los últimos días, un presunto debate sobre el papel de una organización que trata de abrogarse la representación de la sociedad civil venezolana y en el marco de una situación en la cual se está librando una batalla para sacar al chavismo del poder. Lamentablemente, el chavismo siempre ha contado con aliados insospechados. No solamente la falsa oposición con los partidos que le hacen el juego por la vía electoral o reconociendo al régimen chavista, sino también algunos grupos que salen con algunas agendas que quieren hacer política, pero sin asumir que están haciendo política. Y esto lo hacen porque ellos ven que hay una gran decepción, hay un desencanto, hay un rechazo a lo que ha sido el fracaso de los partidos políticos en Venezuela. Y eso está bien. Está bien que se presenten opciones frente al chavismo. Lo que no está bien es que se trate de usar algunos mecanismos para engañar a la gente y entonces presentarse con el rótulo de una presunta sociedad civil organizada que es pura, que es impoluta, que no tiene absolutamente nada que ver con la política. En mi conversación de hoy, lo que voy a intentar es explicar la tesis, por qué esa idea de una sociedad política organizada que ha sido asumida por un grupo que dirige el profesor Andrés Mesgravis es una idea confusa, es una idea demagógica, es un engaño que se busca apoyar en el descontento que hay, que pretende buscar seguidores en las redes sociales, pero que en definitiva lo que estaría logrando, el objetivo sería dividir y fracturar a una realmente masa de oposición que hay en la calle, a gente que realmente quiere salir del gobierno, pero que producto también de la ignorancia de estos conceptos o de estas ideas, pueden caer como incautos en las redes de este tipo de organización que en realidad lo que tienen es una agenda política definida, pero que no lo quieren asumir. En primer lugar, la idea de mito. El mito es una idea que es confusa, que no está clara. En este caso, siempre se ha dicho que hay una presunta sociedad civil que se presenta como un concepto negativo por oposición a una sociedad política. Pero es que si nos vamos desde el punto, a revisar desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista histórico, se usaba este concepto de sociedad política, ¿verdad? Que son las personas que vivían en las polis, que son las ciudades, estados. Pero también en las traducciones que se han hecho de la obra de Aristóteles, se asimila el término de civitas a la ciudad. Y sociedad se ha usado en ese contexto indistintamente como Estado, ¿verdad? Como ciudad y de alguna manera históricamente algunos grupos que han estado inspirados en la idea de propagar ideas del globalismo en contra de las ciudades-estado, en contra de los estados nacionales, perdón. Entonces, estos grupos que se inspiran en esa ideología globalista tratan de darle energía a unos presuntos grupos de sociedad civil, entre comillas. Sociedad civil, en este caso, pues vendría a ser, por lo menos desde el punto de vista teórico, lo que no es político, pero se desconoce o se ignora, pero quizás es deliberada esta ignorancia, que de alguna manera, al estar actuando en política, todos somos parte de esa misma sociedad política, que está luchando por el poder para justamente establecer condiciones diferentes o para establecer alguna óptica para dirigir el Estado. Lamentablemente, estos grupos tratan de darle este realce a grupos tales como el Black Lives Matter en los Estados Unidos, grupos, por ejemplo, en España, en mismo Venezuela, donde tratan de establecer una presunta distinción de una sociedad civil que se organiza para participar en la política, pero que ellos escrupulosamente no quieren llamarse a sí mismo político. Acá estamos frente a una situación similar donde se trata de usar esta terminología que es confusa y esta organización que se presenta a sí misma como Sociedad Civil Organizada de Venezuela, que dirige el profesor Mesgravis, dice tener, por ejemplo, como uno de sus objetivos, organizar a la sociedad civil venezolana para que su voz sea escuchada en todo el mundo. Entonces uno tiene que preguntarse, en primer lugar, ¿quiénes integran esa sociedad civil organizada? Porque si sociedad civil es todo aquello que no es político, bueno, ahí estarían, por ejemplo, los delincuentes, ahí estarían los chavistas, por ejemplo, que no son militantes del PSUV,
vamos a asumirlo de esa manera. Ahí podrían estar, por ejemplo, personas como Hugo Ring, como Alex Saab, que de alguna manera ellos podrían identificarse como sociedad civil. Y lo que trato de explicar con esto es la confusión del término por su propia ambigüedad. Y esta confusión es lo que lleva a que mucha gente de pronto caiga como seguidores pues, de estos movimientos que no solamente tienen una definición, una presunta definición que es absolutamente confusa, sino que tampoco tiene objetivos claros. Cuando ellos dicen, por ejemplo, en su página web que quieren ser la voz de la sociedad civil organizada venezolana que sea escuchada en el mundo, uno tiene que también preguntarse, ¿una voz para decir qué? ¿Qué es lo que esa voz va a gritar al mundo? Entonces, una vez más, estamos frente a una situación donde se alimenta la confusión. Y esto es muy importante porque cualquier persona que vaya a examinar en detalle lo que esta organización presenta en su página web se va a encontrar con una serie de enunciados retóricos que no fijan posición con respecto al tema que está viviendo Venezuela. Y esto llama la atención y a muchas personas que me están escuchando les puede sorprender, pero tiene una serie de enunciados que de manera genérica aluden a la necesidad, por ejemplo, a lo que ellos denominan el cese a la usurpación, pero no hacen ninguna consideración, por ejemplo, con respecto a una situación política fundamental específica. No definen posición con respecto a la Constitución chavista del año 99, por ejemplo. No definen posición con respecto a la estructura del Estado chavista que tiene que ser removida, derrocada, sacada del poder. Ni siquiera se atreven a explicar hacia dónde se dirige esa sociedad civil, cuál es el tipo de sociedad o qué es lo que ellos aspiran para Venezuela. A nosotros, a los republicanos, nos han criticado y nos han dicho, algunos otros sectores, y el chavismo nos dice que es que nosotros queremos instaurar una dictadura. Claro, hay unas críticas porque nosotros asumimos posiciones políticas y las defendemos. Nosotros queremos una dictadura de la ley. Esta presunta sociedad civil quiere de alguna manera hacer un lobby y legitimar este lobby por unas supuestas elecciones que les permita a alguien ir a presentarse como en representación de toda la sociedad civil venezolana. Esta intención totalizadora es un engaño y yo diría más aún, es una estafa porque no representa la realidad. No es posible desde el punto de vista práctico que ellos vayan a tener la pretensión de representar a toda la sociedad civil organizada de Venezuela por muchísimas razones. En primer lugar, porque habría que incluir a los chavistas y hay que preguntarles eso a las personas que están en el grupo del profesor Mesgravis. Si esta sociedad civil es tan amplia que incluye a quienes han destruido a la República de Venezuela. Entonces nosotros nos vemos frente a una situación en la cual tenemos que fijar posición y denunciarlos porque no se puede ni siquiera, no se les puede conceder ni siquiera el argumento de la duda de que están actuando de buena fe. No hay buena fe cuando hay personas que están en este grupo que son conocedoras de la política, que han sido inclusive miembros funcionarios del régimen político que nosotros queremos derrocar y son personas que saben exactamente lo que están haciendo. Quizás quienes no lo saben son venezolanos que están desencantados, que quieren hacer algo y están buscando algún mecanismo. Y bueno, eventualmente se encuentran con este tipo de propuestas que son absolutamente ambiguas, confusas, engañosas, pero en su intención de tratar de hacer algo, pues caen allí de manera incauta. Nuestro papel como republicanos es denunciar con la misma intensidad que hemos denunciado a la falsa oposición estos intentos de estafar a la gente en nombre de una sociedad civil que es una quimera, que es una idea mítica, porque no tiene ninguna posibilidad de realización práctica. Por eso ellos están tratando igualmente de crear una elección que les permita de alguna forma presentarle ante la gente un elemento de legitimación. Nosotros tenemos que distinguir de lo que es realmente una intención política que sea clara, que sea definida, y nuestro llamado como republicanos es a que ustedes revisen las posiciones políticas. Cuando una persona se presente con una intención, con una propuesta, hay que revisar esa posición política, hay que examinarla y hay que criticarla y hay que debatirla. Por eso nosotros, con Alberto Franceschi a la cabeza, siempre hemos dado ese debate que, por cierto, estas personas siguen insistiendo en un debate, pero claro, un debate en un formato que sería conveniente para seguir aumentando la confusión.
el debate se viene dando en las redes sociales y seguiremos dando el debate, sobre todo ahora, cuando tenemos que explicarle con claridad a la gente que estas ideas de una presunta sociedad civil no es más que un engaño que, en definitiva, termina ayudando al chavismo, el cual nosotros queremos sacar del poder y el cual este tipo de ideas lo que hace es debilitar la causa, porque en definitiva no proponen nada concreto y porque significa un esfuerzo más para tratar de seguir prorrogando ese ambiente de duda, de confusión y de incertidumbre, que es lo que realmente ha afectado el propósito final que se tiene, que es, por una parte, sacar al chavismo, no en los términos ambiguos que plantea esta sociedad civil con una presunta asistencia militar que siguen abonando a la confusión, sino que hay que sacar al chavismo por la vía de la ruptura política, de una intervención militar internacional para poder establecer y fundar en Venezuela una república de ciudadanos libres.